avance de este sistema, ingeniero? Tal parece de que hay algunas situaciones que conlleva de que el sistema de su construcción se va paralizado. Bueno, nosotros actualmente donde nos encontramos es la ejecución del tanque de reserva de 300 metros cúbicos. Es una estructura de hormigón armado de sección circular semienterrada. Y básicamente que es uno de los componentes principales del sistema, es la que nos va a permitir reservar volumen para poder dar la distribución a toda la comunidad. Y como en toda obra, ¿no? Ya lo hemos venido indicando algunos medios, como en toda obra hemos tenido inconvenientes que muchas veces no son dependientes de nuestros, sino que temas climáticos, temas propios del sitio, y que básicamente sí nos ha generado algunos retrasos, pero que gracias a Dios con el buen rendimiento que tuvimos los primeros 3 meses lo logramos compensar. Uno de esos fue el tema de las lluvias, y otro de esos también, por ejemplo, es la accesibilidad que no tenemos actualmente a donde generan el tema de los sembríos del maíz. Entonces eso ahorita nos genera un poco de retraso. Sin embargo, respetando la actividad local, no podemos oponernos a eso, sino que más bien redistribuir. La línea de conducción está terminada hasta acá, San Carlos. Los 8 kilómetros están tendidos, están instalados, y lo único que resta por hacer en este componente son las valvulerías, ¿no? Válvulas de aire, válvulas de purga, válvulas rompepresiones, y que estamos esperando que ya se cumpla el ciclo de cosecha para nosotros poder acometer en esos sitios. ¿Y acá en la comuna, en el poblado, están las redistribuciones ya listas? De todos los 20 circuitos que tiene San Can, son un aproximado de 32 kilómetros de tubería, ya tenemos instalado un 90%, restando solamente las zonas perimetrales, aproximadamente 1 kilómetro, pero ya la tubería está instalada, la mayoría está aprobada, lo que resta ahorita es culminar con los procesos de las guías domiciliarias. Como ustedes pueden observar, pueden darse la vuelta, ya tenemos más de 450 guías de las 680 que están contratadas, y que obviamente esperemos que en el transcurso de estas 2 semanas se culmine. O sea, se aprovechó el tiempo trabajando en los meses en que se pudo trabajar. En los que se pudo trabajar, que el clima nos favoreció y que las condiciones del sitio prestaban. Entonces, creemos que eso ha favorecido estos inconvenientes, los ha compensado, y obviamente que nuestra idea es salir. Hemos solicitado igual la ampliación de plazo, porque son temas que no han dependido de nosotros. Pero creo yo que ya el proyecto está encaminado. Ya ustedes ven que estamos en obras puntuales y que básicamente estamos dando cumplimiento a eso. Con esto diríamos de que estaría avanzado casi al final ya, o finalizado el proyecto con este tanque acá. Estaríamos llegando a un porcentaje superior al 65%, muy próximo al 70%, y esos porcentajes que restan son ya obras complementarias, entre eso el tema de los medidores, el tema de las valvulerías, acabar ya con la estructura de la vía, que es con carpeta, y obviamente dar por terminado el tanque. ¿Cuánto es la capacidad del tanque? De 300 metros cúbicos. ¿Usted realiza la fiscalización? Sí, estamos aquí realizando la fiscalización que contrató el municipio. ¿Y qué tiempo tendrían para culminarlo esto? Estamos en un proceso de la construcción del tanque entre 1.5 y 2 meses. ¿Ya? Es el tope que tenemos. ¿Y con eso estaría listo ya el sistema? Total. Sí, nos faltarían todavía 6 instalaciones de válvulas de aire. Ahora, aquí en el tanque, ¿ha habido alguna novedad o todo está de manera normal en cuanto a su construcción? Seguimos con la construcción normal. Se hicieron todo lo que es excavaciones, los estudios de suelo, todo se hizo normalmente. Ahorita estamos culminando con lo que son las instalaciones de las tuberías. Ya estamos finalizando, ya nos faltan un porcentaje pequeño en lo que es la instalación de tubería que es para el abastecimiento de la población. ¿Cómo está el tema del pago para ustedes, en este caso, en el de la obra? Bueno, como en toda obra, siempre el avance físico va adelante al económico. Es como este proyecto es financiado con el BEDE, cumple protocolos de flujo. Llevamos ya a la fecha 4 planillas, llevamos 7 periodos, pero sin embargo, nosotros como contratista, eso no nos ha generado mayormente inconveniente, pero hemos tratado de que no nos afecte. Como en todo flujo puede afectar, pero nosotros cuando iniciamos el proyecto hicimos la adquisición del 100% de la tubería para que no nos ocurra eso. Sin embargo, somos respetuosos a los protocolos. El BEDE, cuando va a hacer desembolso, tiene que venir a hacer la verificación de que la inversión que está destinada para este proyecto se esté cumpliendo a cabalidad. O sea, prácticamente estaríamos en el mes de agosto, podríamos decirlo, listo ya el sistema. Esperemos. Listo el sistema, no digo el... Operativo probablemente dependerá de Jipijapa, de la empresa de agua potable, pero esperemos que la infraestructura, si no pasa nada, en agosto estaríamos listos.